situaciones que solo se dan en Navidad. A sus 83 años, Augusto Polo Campos se unió a sus hijos Flor, Marco, Polo y hasta sus ideas para cantar villancicos. De hecho, un verdadero milagro navideño. ¡Feliz Navidad! ¡Pam, pam, pam! ¡Feliz Navidad! ¡Feliz Navidad! ¡Próspero año y felicidad! Ellos se sienten los locos Adams, pero son una de las familias ensambladas más queridas del Perú. Sopa le dieron al niño. Pero esa no es peruana. ¿Ah? Entonces, ¿cuál canción? La de los toribainitos, todo es español. ¿Cuál es peruana? No, son españolas. ¿Pero cuál canción? Sopa le dieron al niño. ¿A qué niño le dan sopa? La canción de Guti. ¿Cómo es la canción de Guti? Sí. ¿Cómo es la canción de Guti? No la conozco. Con mi burrito tabanero, padrino de Belén. Guti, 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 Guti. ¿Ahí está el Guti? No hacen falta navidades para que sus ideas se reúna con un ex amor. Y mucho menos si se trata de Augusto Polo Campos. ¡Feliz Navidad! Ven. ¡Ay, qué lindo! Nada cambiará, mi amor, por ti. Siempre sentirás que yo te amo. No quiero que te vayas. Te quiero aquí cada mañana. Y ahí, como todos los años, sus hijos llegan uno a uno para armar el arbolito. ¡Augusto! ¡Hola! ¡Hola! Te veo bien, ¿ah? Tienes tu arbolito, qué lindo. Augusto, mira tu sábila, hay que cambiar esa sábila, está podrida. ¿Y qué es eso? ¿Qué significa eso? Sábila es para cuando la buena la sábila onda. Se muere. Mira, cuando la sábila se muere es que ha absorbido toda la energía mala. Tienes que cambiarla, Augusto. No, ¿dónde vendes sábila para comprar? Todo lo voy a cambiar. No, esa sábila hay que botarla. Yo pensaba colgar ahí la corona. Este amor nació hace más de 25 años. Y como regalo de una relación que duró hasta que Augusto fue descubierto con una mujer más joven que Susi, nació esta niña llamada Florcita. ¿Qué has hecho? ¿Y qué he hecho? Te veo por Ricón, mira, todo eso que veo. Mira, ¿qué tal muerto? Cris, ábrele pues. ¡Ah, su madre! Flor es una mujer de escándalo y de conversión al cristianismo. ¡Esta es mi casa! ¡Es la casa de mi hijo! ¿Quieres que me calle yo siempre? El que se va eres tú, no yo. Mira, si yo le voy a pegar a una mujer, yo le voy a enseñar. Eso yo no te he hecho, así es estado. Yo sigo loco. Resulta increíble pensar que esta Flor es la misma que hoy se besa apasionadamente con Néstor. ¿Un gorrito de Navidad? Ahí hay amor, ¿no? Hay amor acá. Sí. Ahí está. ¡Ay! ¡Esto es reconciliación navideña! Prácticamente es como si nos volviéramos a conocer nuevamente, nos volviéramos a enamorar. ¡Yo soy loca! ¡Lárgate, me dijiste! El hombre a quien sacó de su casa botando hasta las medias por la ventana. Y aquella mujer enfurecida de mano larga y lengua filosa. Me voy a regalar en esta Navidad un cariño nuevo. Hoy queda esta otra que al estilo de La Dama y el Vagabundo comparte el panetón del amor. ¿Qué pasa cuando uno come el panetón del amor? Se enamora más. Ay, por favor, quiero ver eso. Esta señora no habla, me la conforma con las otras señoras, porque serán negras, serán blancos como Zulu. Pero la señora Susy Díaz, no, esa parte, y que me dio la mejor hija que yo tengo. ¿A usted te gustan las chibolas? Sí. ¿Las chiquillas? ¿No te gustan ya? Pero hablando en siglos, tú todavía estás chibola. No, pero claro, si, ya, pero vamos. Pero si yo voy a cumplir 100 años. ¿Y ella cuántos tiene? ¿Por qué te sube la edad? Florcita nació cuando ella tenía 18. Cristóbal, Marco, Florcita, Néstor y Adrianito. Uno a uno fueron llegando para el tradicional armado del árbol. Yo quiero esperar las 12, como cuando éramos niños.
y llenar con tu cariño mi soledad. Quisiera encender tu noche con candelita de estrellas y llenar de cosas bellas tu Navidad. Fue un año difícil para el compositor de 84 años. Una estafa y la hospitalización hacen que la familia Polo quieran exprimir los abrazos al máximo para estas fechas y recordar aquellas navidades que tenía a 7 esposas y 7 hijos reunidos en la mesa navideña. Puso todo el cerro de regalos y terminó todos los regalos y vi un regalito así, que decía, de su papá para Marco. Abro el regalo y era un rollo de papel higiénico por la mitad. ¡No! Había plata en el centro y una notita que me decía, anda al baño del fondo. Me fui al baño del fondo, ahí está mi bicicleta. Tu bicicleta. Entonces me voy a acordar toda mi vida. Dime una cosita, ¿no quisieras que te invite un calientito? ¡Bacán! Sí. Estoy acá desde las 8 de la mañana, mamita. ¿Ah, ya? ¿Calientito con vida? Sí, ya. ¿A tu vez? Yo no sabía que vendías. Sí, un calientito. No, te regalo nomás. Ven por acá nomás, vas a ver tú. ¡Oiga, casero! ¡Ahí tiene sus arbolitos de Navidad, casero! La paisana nunca pudo comprar su panetón, mucho menos un regalo. Pero siempre aparecía algún amigo que estaba dispuesto a entregarle una sonrisa el día de Navidad. ¿Sabes una cosa? Yo soy una persona muy pobre, ¿me entiendes? No tengo para comprarle nada a mi hijo. ¿Papá no le existe? Claro, pe, yo sí lo he regalado. Váyanse nomás. ¿Papá no le existe? Existe. ¡Papá no le existe! Arranca, hijo, que te lo pida. ¡Papá no le existe! Y como ella, su amiga la Carlota ha derramado más de una lágrima de fin de año. Pero lo importante es que siempre estaban mamá y papá para consolarlo. He dicho que en tu juventud has sido bien palomilla. Pero siempre he sido palomilla. Ya, jugador de pelota que cada rato reventabas lunas y me las venían a cobrar a cada minuto. Jugador, pero de pelota. No, ya. De pelota, he dicho bien claro, de pelota. A partir de los 16 recién me convertí en el verdadero jugador. Valía todo para ayudar a la familia. Y desde muy chico, Carlos ya mostraba sus recursos actorales. A cada cosa que hacía le ponían la misma pasión y el histrionismo suficiente como para captar la atención de todos. Incluso a la hora de vender su mazamorra. Es que era una época rica, porque era una época en donde éramos niños. Bueno, yo me acuerdo a partir de los 5 o 4 o 5, mi mamá vendía mazamorra, arroz con leche. Papa rellena en la puerta. Papa rellena. Pero esa era la puerta de la casa. En la puerta de claro, la casa. Claro, pero en Emancipación vendíamos Emancipación. La mazamorra. Y yo era el que más vendía, ojo al parche. Ay, la voz del niño, pues, sí, obviamente. Sí, sí, ¿no? Sí. Ay, quiere casero su mazamorra, lleve su arroz con leche casero. A ver, ¿cómo? Ahí está. Y se mataban de la risa. Y haciendo equilibrio con la mazamorra. Te lo juro, es que yo tenía una fuentecita y la llevaba acá y yo me quedaba en mi ritmo acá. Siempre te digo algo que es muy importante, que todavía no te puedes ir, mami. Porque si se va mi mamá, de verdad, voy a sufrir demasiado. No creo que pueda soportarlo. ¡Dale! ¡Eso es! ¡Juntos! ¡Ahora! ¡Feliz Navidad! Es la unión con mamá y de su papá y sus 7 hermanos lo que en más de una Navidad le ha dado fuerza a Carlos para seguir adelante. Y mi mamá te cambiaba y te ponía... Ya ponía tu pijama, te ponías el pijama y... Pero si mis amigas me acaban de decir que ahorita se van a ir a cambiar para la Navidad. Claro, que a nosotros nos hacían dormir antes de la, o sea, las 7 para que no noche. Para que no sintieran, pues. Ojo, el parche que cuando yo tuve más o menos como 10 años, 11 años, yo sí sabía que, estaba, que era Navidad. Uh-huh. Yo le hacía caso a mi mamá porque mi mamá sufría, pero yo sí sabía que era Navidad. ¿Entonces el...? No, me hacía el desentendido. Obvio que se me caían mis lágrimas, ¿no? Carlos fue el consentido de su papá y el mejor amigo de su único hermano hombre. Hace varias Navidades que ellos ya no están, pero aún conservan sus lugares en la mesa. ¿Cuánto nos extrañamos, papito lindo? Todos en general te extrañamos, tus nietos, tus hijos, tu esposa. Carlos. Cariño, la ñata también. Carlos tanto. La loca. La amamos tanto, mi viejito lindo.
ya que tú has sido el amor de mi vida. Y Carlos cada día está muy bien. ¿Cuánto hubiese querido, Carlos, que tú estuvieras presente para que vieras el triunfo que tiene ahorita? Esta es la rosa del amor que te voy a poner acá para que veas que siempre te amamos. Te queremos, te queremos, te adoramos. ¿Qué le dirías a tu viejito, Carlitos? A ver, haz un esfuerzo, amigo. Que lo amas, que lo extrañas. Y sabes que todo lo que tú eres hoy, de toda esa alegría, todo ese amor que nos regalas, es gracias a tu viejito, que fue el que te enseñó todo. Cada Navidad, cada Año Nuevo, cada cumpleaños, cada momento en que siempre el cumpleaños de mi madre, el cumpleaños de él mismo, es un sufrimiento muy grande, pero creo que todo esto es parte de la vida, ¿verdad? Después de la cena, siempre hay tiempo para recordarlos. Y aunque jamás supere la muerte de ellos, brindará en su honor. Yo no podría pasar una Navidad fuera de la casa de mi madre y un Año Nuevo tampoco. Es imposible, o sea, Navidad, Año Nuevo conmigo. Nosotros la pasamos juntos, nos divertimos juntos. Mueve la cabeza o se pone tiesa. Mueve la cabeza. Mueve la cabeza o se pone tiesa. Mueve la cabeza. En Navidad y Nochebuena, las familias logran reunirse, aún habiendo sufrido las separaciones más difíciles y las pérdidas más dolorosas. Es que todo se llena de amor y esperanza. Y no importan las diferencias que existan. Está claro que, a pesar de todo, lo primero es la familia. ¡Feliz Navidad! ¡Feliz Navidad! ¡Próspero año y felicidad!